Estoy con el ingeniero Julio César Yallico, vicedecano del Colegio de Ingenieros. Hoy estamos en Quilcas, porque en Quilcas también hay tambinos. Y aquí esta tierra requiere mucho apoyo. De llegar a la región hay que ayudarlos, apoyarlos, descentralizar los recursos. Por ello, de manera personal, hemos venido para pasarla bien. Y todos reciben mi almanaquito, les gusta. Pero la foto está todavía en su momento. Ya el alcalde Chamba ha chambeado duro, se ha gastado un poco, tienen que entender. ¿Y qué tal? ¿Y cómo va su campaña allá en Huancayo, que también ha tenido una buena acogida? En la ciudad de Huancayo, a Dios gracias, todo va positivo. En Selva, hace dos domingos estuve y 9.000 personas paralizamos a tifo. Ayer, el domingo, estuvimos en Pichanaki con 4.000 personas, con Sosimo Cárdenas Mugi, exalcalde favorito a Pichanaki. Va muy bien, positivo, pero Dios pone autoridad y hay que confiar en él y hay que trabajar duro y parejo personalmente, porque el pueblo quiere conocer al candidato, dar la mano y ser humilde. Eso es lo que más busca el pueblo, así que estoy con ellos. De verdad, siempre muy, muy emocionante estar con la población. El día de hoy también felicitarlo a todos los que han organizado, pero también acá hay tambinos, acá hay huancaínos, hay de todas las canteras electorales, probablemente también de los anexos que han bajado. Entonces estamos felices de encontrarnos con la población y felices estando trabajando con el hermano Ángel Uchipaico, trabajando juntos de la mano para poder llegar con toda la población adelante, ¿no? ¿Y qué tal la acogida acá en Quilcas? Muy bien, una gente bastante culta, hospitalaria, de verdad los veo con bastante amistad, realmente digno de felicitarlos a cada uno de los pobladores, mis sinceras felicitaciones, porque hay educación, hay cultura y de verdad que me siento como en casa. La invitación que hace usted a cualquier red social o redes públicas donde lo pueden apoyar también los jóvenes, ya que este partido político se basa prácticamente en los jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, desde la juventud, creo que todos los padres de familia, es decir, todos los que quieren sumarse a este proyecto, abrir puertas de esperanza, confianza para poder darles no solamente las promesas, sino proyectos que sean sostenibles, que vayan al buen camino, con perspectiva, con visión de futuro. Creo que eso es lo que tenemos que ofertar. Con toda seguridad estoy esperando de que más bien se sumen más los jóvenes, más los padres de familia, madres de familia, todos los trabajadores, que creo que tenemos que darle todo el tamiz necesario para llegar adelante con un proyecto que va a enrumbar el desarrollo desde los cimientos en todas las áreas, ¿no? Sector educación, sector agricultura, sector salud, es decir, atender todos los medios productivos, industria, entre otros. Creo que es necesario dinamizar la economía y, por qué no decir, dinamizar los entes productivos. Claro, ya. Muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Acá que estamos acá en Quilcas, ¿cómo ve la gente? ¿Cómo está tomando su campaña? Bueno, hay una respuesta generosa de los ciudadanos de este distrito para respaldar el proyecto político que lidera Ángel Uchipaico, y desde luego nosotros aspiramos a la provincia de Huancayo. La verdad que muy optimistas, porque hay una respuesta y un respaldo interesante. Creo que en la medida en que se acerque la campaña electoral va a ir creciendo este respaldo de la población. Ya, ¿y qué tal? ¿Y cómo van en todo lo que es el sector Huancayo? ¿Cómo está yendo su campaña por ahí? Estamos visitando distrito por distrito porque queremos tener un contacto directo con la población y explicarles un poco lo que representa nuestra candidatura y la del grupo político de Junín Sostenible. Estamos en esa tarea y yo creo que dentro de un par de semanas debemos concluir con el recorrido a estos distritos. ¿Cuántos distritos más o menos ya han recorrido hasta ahora, doctor? Más de 10 distritos de los 28 que hay en total.
Y igual tenemos que llegar a cada uno de los distritos llevando nuestro mensaje de trabajo, de cambio, en favor de la población. ¿Alguna invitación, alguna página social o una red social, doctor? Sí, yo creo que aprovecho la oportunidad para extender una cordial y generosa invitación a todos los jóvenes para que puedan sumarse a nuestro proyecto. Creemos que la juventud debe cumplir un rol protagónico, activo, decisivo en una campaña electoral y luego en los espacios de gobierno en distritos y provincias, y esos espacios Junín Sostenible les brinda a la juventud. Por eso les pido que puedan sumarse y multiplicar nuestro mensaje de trabajo que lleva Junín Sostenible. Muchas gracias. Bueno, muy bien, acá por las campañas que nos ofrece y por todo lo que nos da a entender, ¿no? Aquí pienso que sí, es un cambio para el bienestar de la población más que nada. Bueno, queremos que el magíster apoye acá al distrito de Quilcas, porque el distrito de Quilcas es el patito feo que ahorita tenemos acá en el valle del Cono Norte, ¿no? Y queremos que nos apoye. Y también le vamos a apoyar a nuestra familia. Sí, está bien. Queremos que gane. Para mí que en la selección va a ganar el magíster. A la fija, ya es fijo. Te aseguro. Todo se olvida de nuestro pueblo. En esta vez Vladimir Cerrón se olvidó. Se olvidó de nuestro pueblo. Ganó en Quilca, se olvidó. Pero esta vez yo sé que va a entrar magíster y sé que nos va a apoyar en las pantallas de nuestro pueblo. ¿Cómo ha tomado acá la llegada del magíster Ángel Uchupaco acá a Quilca? Bien, recibimos con manos abiertas acá para la región. Nosotros queremos que está ahorita el señor Chupaico en Quilcas. Nosotros necesitamos acá un buen administrador y que sí, yo también apoyo. Apoyo la candidatura de Ángel Chupaico. ¿Cómo ha tomado la campaña de acá de Ángel Chupaico acá a Quilcas en su aniversario? Claro, señorita, ya ganó ya. Chupaico, claro. ¿Cómo lo ha tomado usted? Yo muy bien, porque ¿cómo se llama? Yo vivo en Huacay el Tambo. Y mi cuadra, todas mis cuadras por ahí cerca están bien puestas, pues, asfaltadas. Entonces, viendo, y no solamente mi cuadra, toda casi la parte han trabajado bastante en Chupaico. Y yo siempre, mis votos para él. ¿Usted respalda la candidatura de Chupaico? Sí, respaldo de Ángel Chupaico. El único que puede ir a la región. Ya, gracias. Aquí la gente está con él, apoyado muy todo. ¿Usted respalda su candidatura? Sí. ¿Por qué mentimos? Porque tal vez lo conocemos, que lo que hizo por el Tambo, lo hizo todo y ojalá que así lo hace cuando llega a la provincial, lo hace todo, ¿no? Nada más. ¿Apoya su candidatura a la región? Sí. Sí, apoyo, señor. Muchísimas gracias.